proyecto muy importante. En Villeta, como ser, en agosto estaría llegando ya un nuevo molino. Este molino nos va a ayudar a duplicar la capacidad de producción de cemento en la INC. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a tener suficiente cantidad de cemento para poder abastecer todas las obras públicas y privadas. Comentarles también que estaremos inaugurando próximamente el nuevo laboratorio, que ya hemos terminado en Villeta, ahora están llegando los equipamientos y toda la parte mobiliaria. Y el proyecto más importante de la INC, que es el cambio de combustible, ¿verdad? El cambio de combustible, es anhelado ya hace más de 20 años en la INC, hoy ya es una realidad, señor, el cambio de combustible. El avance del proyecto ya está en más del 60%, pero lo que apuntamos es bajar el costo y bajar el precio. Lo más importante es bajar el precio para el primer trimestre del 2017, para todo el sector de la construcción. Por último, que hoy estamos cumpliendo 34 meses consecutivos de ganancia, un récord histórico en la INC, viniendo de grandes pérdidas. Como pueden ver, el gráfico venía perdiendo más de $1 millón al mes, hoy estamos generando ganancia. Y resumiendo un poco, resumiéndoles que la INC se está actualizando en tecnología, que tendremos un nuevo producto de alta resistencia, vamos a ofrecer el CP40 que tanto necesita el mercado paraguayo, y también vamos a aumentar la cantidad de producto. Vamos a tener capacidad de abastecer con dos molinos en Villeta, abastecer más de 80.000 bolsas por día. Buenas noticias, estaremos iniciando en 2017 con un nuevo producto, mejor precio y cantidad para que todo el sector de la construcción pueda estar tranquilo y todos los distribuidores puedan ofrecer un buen producto.